En el pleno extraordinario celebrado el pasado lunes, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Roda aprobaba en solitario el borrador del presupuesto general para 2012. Con los votos en contra del Partido Socialista e Izquierda Unida, se dio el visto bueno a este documento cuyas partidas vuelven a niveles del año 2004. La cuantía total asciende a 12.645.617 euros, lo que supone 800.000 euros menos que el año anterior. Evidentemente lo que estamos planteando ahora no es qué es lo que vamos a hacer, sino que es lo que vamos a conseguir mantener de cara al ejercicio 2012. En primer lugar, como ya ha dicho bien el secretario, tenemos un presupuesto de 12,6 millones de euros, que son 800.000 euros menos que en el ejercicio 2011 y 1,5 millones menos que en el ejercicio 2010. Es un presupuesto bajo, pero real, realista a todos los efectos y que cumple la primera premisa y el primer motivo por el cual tenemos que estar satisfechos en el Ayuntamiento de La Roda y por extensión en todo el pueblo, ya que cumple el plan de ajuste que ha aprobado recientemente el Ayuntamiento de La Roda y que ha tenido el visto bueno por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. Partido Socialista e Izquierda Unida mostraban su disconformidad con estos presupuestos. Alberto Iglesias, portavoz del PSOE, apuntaba que era la ocasión de contarle la verdad a los ciudadanos, ya que la deuda del Ayuntamiento asciende a 20 millones de euros, con un índice de endeudamiento del 115%. Incidía en que supondrá más deuda, más impuestos, menos servicios y menos inversión pública. Y la verdad, el señor Berruga, es que nuestra deuda asciende a 20 millones de euros, que tenemos un índice de endeudamiento del 115%, la verdad es que nuestros proveedores cobran a más de 200 días. La verdad es que el presupuesto que hoy se presenta para su aprobación destina casi 3.000 euros diarios a pagar la deuda que ustedes han contraído. La verdad es que nuestro ayuntamiento, lejos de convertirse en un impulsor de crecimiento, limita su capacidad de inversión a cifras propias de pueblos tres o cuatro veces más pequeños que el nuestro. Por su parte, Ricardo Belmonte, concejal de Izquierda Unida, presentó la moción a la totalidad del documento y expuso que el presupuesto reducirá los puestos de trabajo en el consecuente aumento del desempleo, ya que al perseguir el déficit cero se contribuye a la recesión económica. Además, hizo hincapié en la deuda del consistorio con el BBVA y Caja Castilla-La Mancha, casi 12 millones de euros perteneciente a créditos. Contemplamos la nula voluntad de mejorar los ingresos del ayuntamiento, tanto por parte de contribuciones, tasas y precios públicos, como por la nula voluntad de luchar contra el posible fraude en los mismos. Este ajuste en el gasto público va a producir un retroceso social y deterioro de los servicios públicos, al reducir las colaboraciones y ayudas con asociaciones de diversos ámbitos y la repercusión consiguiente en diversos colectivos de La Roda, desde el deporte base hasta las políticas de igualdad y contra la exclusión social. Lo que sí parece claro en este presupuesto es la priorización del pago de los intereses de la deuda, casi 1 millón de euros al año, solo en intereses, enorme deuda de la que no van a poder culpar a nadie más que a ustedes mismos. Constantino Berruga justificó la austeridad de los presupuestos elaborados por el equipo de gobierno, ya que los ingresos del ayuntamiento se han desplomado, pasando de unos ingresos totales en 2009 de 16,8 millones a 3,2 millones en 2010. Otro de los factores que destacó fue el retraso con el que se reciben las ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que después de 18 meses han ingresado 177.000 euros. Refiriéndose a la deuda con entidades financieras, explicó que ese dinero se gastó en inversiones para el municipio y que contaron con dificultades a la hora de encontrar apoyo de otras administraciones públicas. Pero lo que tenemos muy claro es que, es decir, hemos tenido que hacer un esfuerzo inversor muy superior al de otros pueblos, aunque están peor que nosotros, porque nunca nos llegó nada. Aquí el plan cuatrienal de infraestructuras deportivas fue con sangre, con sudor y con lágrimas. Cada cosa era un inconveniente, cada cosa era un problema. Y siempre hemos estado discriminados. Y antes lo tenía claro, antes lo sabía. Lo sabíamos, ¿verdad, Vicente? Siempre lo sabíamos. Pero ahora lo hemos constatado. Ahora lo sabemos. Tenemos papeles que lo demuestran. Y es muy triste. Es tremendamente triste ver cómo de una manera sistemática, por parte de un partido político, se ha machacado el pueblo de La Roda. Es muy fuerte. Es muy duro.
Y antes lo sabíamos, pero ahora lo hemos visto. El presupuesto para este año, que entrará próximamente en vigor, se aprobó finalmente solo con los votos del Partido Popular. La cifra total asciende a 12,6 millones de euros, 150.000 dedicados a inversiones y con una reducción en personal de 700.000 euros. El objetivo es amortizar al menos 500.000 euros de deuda.